Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señora ministra. Buenas tardes a todas y a todos. Estos presupuestos generales del Estado, este anteproyecto de presupuestos, los debatimos en un momento muy particular de la historia de España. En medio de una pandemia inédita en más de 100 años y con unos presupuestos generales del Estado vigentes prorrogados del año 2018. Es decir, el tratar de conseguir que estos presupuestos prosperen se convierte, en opinión de Nueva Canarias, en una cuestión de responsabilidad. Nos parece que sería irresponsable no hacer un esfuerzo, que es el que va a hacer Nueva Canarias, para que estos presupuestos resulten ser los presupuestos que necesita en este momento el Estado y que necesita, sin duda, Canarias. Mire, Nueva Canarias negoció los presupuestos del 17 y 18 en un ambiente con el que compartíamos bien pocas cosas, porque nos parecía que era nuestra obligación para con la tierra que defendemos y por sus intereses, como es natural. Y este anteproyecto de presupuestos es sin duda ninguna objetivamente mejor en el ámbito general para el conjunto del Estado, porque es un presupuesto expansivo, progresista, con medidas anticíclicas claras, con un importante contenido social, defensa de los servicios públicos, defensa de una transición ecológica adecuada. Es decir, correcto, estamos completamente de acuerdo y sabemos que esas medidas repercuten también favorablemente a Canarias y eso no lo olvidamos. Pero también le tengo que decir que este anteproyecto de presupuestos es, desde la perspectiva canaria, es mejor para Canarias que los anteproyectos anteriores, pero no es mejor que los presupuestos finales que se dedujeron de nuestra intervención en esos presupuestos en su día. Es por eso que este diputado está obligado a exigir aquí, a plantearle, señora ministra, y a su gobierno, que Canarias necesita que se cumpla con su fuero y con sus derechos. Y estamos seguros, sabemos, que en este anteproyecto de presupuestos hay contemplado en buena medida casi todos los aspectos del REF, no todos, algunos elementos como el de estar en la financiación media del Estado, pero también es verdad que no está recogido todo lo que debe estar recogido con asuntos significativos como es la cuestión de la pobreza. Y este es un asunto que hay que corregir, estos y los demás. Y un asunto que es muy importante y yo tengo que volver a plantearle aquí, aunque ya hemos hablado de eso en más de una ocasión. Mire usted, el contencioso de carreteras que tenemos planteado con aquella sentencia famosa favorable a Canarias en 517 millones de euros necesita ser resuelto en estos presupuestos, no en las partidas presupuestarias, pero sí en la ley de presupuestos a través de una disposición adicional que garantice que esos dineros que son de Canarias van a llegar a Canarias en las condiciones adecuadas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Sayas López.